amor. Acá estoy. ¿Qué te pasó, trapito? Me pasó la vida por encima. ¿Qué pasó? ¿Te pasó algo? ¿Te sentís mal? ¿Qué tenés? No, intenté dormir, pero no pude. ¿No pudiste qué? Me siento re mal. Me peleé con mis padres. ¿Cómo te peleaste? Casi me mato. Les dije cualquier cosa. ¿Qué le dijiste? ¿Discutiste con ellos? Sí, no tenía derecho. Pero los mordiste, ¿no? Sí, cualquier cosa. Ay. Les dije, me siento horrible. Tienes que bancarlo, me da una culpa. Claro que sí. Siento que lo voy a pagar con los gemelos. ¿Con qué gemelos? ¿Qué te pusiste en bíblica? ¿Por qué? La culpa, mi culpa. No, no, no hay. Es que no sé, me siento muy rara. Un día estoy bien, otro día estoy mal. Lloro por cualquier cosa, me río por cualquier cosa. Me pongo a gritar. No había notado que estabas con las hormonas que se pegan así contra las paredes. Ustedes los hombres hablan de las hormonas con tanta facilidad. No te enojes. Como si fuera tan fácil estar embarazada. No, yo te quiero ver a vos. Yo sé que es difícil. Por eso Dios que les dijo, ustedes son las que pueden tener hijos. ¿Sabes que te estás poniendo cada día más linda? ¿En serio? Sí, porque los ojos. Ay, y los dientes. Y los dientes están lindos, mi amor. Te amo. Me siento muy mal. Yo tengo que cuidarlos a mis padres. Claro, están grandes. Sí, tenés que cuidarlos. No discutas. Lo que me pasó hoy con la señora me hizo reflexionar. Pero después llegué acá. Mi hija se fue con tu hermana. Se puso en pedo. Te juro que no aguanté más. Exploté. Mi amor, tranquila. Yo entiendo que las hormonas te pegan como. ¿Cómo era que decía? Te hace como un zumbutrú. Ah, el zumbutrú. ¿Qué dijiste? Ah, son gutrules. Pero son gutrules de Carica en Italia. Son gutrules. ¿Pero qué viste, Carlito Balán en Italia? Son gutrules. ¿Qué son gutrules? ¿Cómo gutrule? Se dice? ¿Dónde sos vos? ¿Dónde naciste? Bueno, ¿cómo son se gutrule? Dice? Son gutrules. Está bueno, vos somos pendejas. Son gutrules era cuando decías son gutrules. Es un gutrule. Pero no es italiano, mi amor. Bueno. Ay, qué lindo. Claro, igualmente yo también tengo las hormonas bastante, más no solamente vos. Nos está pegando a los dos. El embarazo a mí también me pega. Me pega. Estoy morfando, que no saben el hambre que tengo. Sí, se te nota, te das una panza. Y no sé qué hacer. Vos sabés que tiro a la mañana 14 abdominales fuertes. Una, dos. Pero con 14 abdominales ¿eh? No sé. Pero fuerte. Nada. No, ¿cuántas tengo que hacer? Vos tenés que dejar de comer carbohidratos. No, pero no puedo. Estoy muy tentado con los chocolates, pero no importa. A mí las hormonas me pegan también. Si yo tengo que pedirle perdón a toda la gente que le grito, pues yo también a veces me pongo. Tengo que ir caminando hasta Luján. Te acompaño. Ay, qué lindo. A veces así donde yo voy, venís. Voy. Es con vos hasta el infinito y más. Allá. Allá. Listo. No. Te amo, mi amor. Yo también te amo. No. Yo a veces me levanto y digo, ¿qué hago con este pibe? ¿Cómo se te ocurrió eso, decirlo así? ¿Qué? No sé. ¿Qué digo, lo pensás? ¿Qué hago con este pibe? No, lo pensás en... ¿De verdad? Mentira. No, mira que yo hago todo el esfuerzo. A mí me pasa en la calle que me dice. Ya te lo ¿qué? Dije el otro día. Me da cosa. Cuando te montás y te pones divina, que te clavas esos tacos... Pero vos me tenés que levantar la autoestima porque me siento muy mal. Decime cositas lindas. ¿Qué cosas lindas querés que te...? No sé, algo lindo, decime. Ay, mira, eso sonó... Perdón, primero y principal yo estamos me estoy... Estamos solos. Ay, qué susto, porque a veces yo no me doy cuenta. Estoy en una edad que digo alguna cosa subidita de tono y parece un hijo mío y yo me imparto. No, te voy a decir... ¿Qué? Que me gustaría que decirte. Eso me vas a hacer. Pero cuando pueda, con los 43, con lo que. ¿En serio me va? Te juro. Bueno, te pido que tengamos sexo fuerte. Dale. No, fuerte no. Tengamos, no aguanto más. No, dulce. Quiero entregar como nunca. No, para, ¿podemos tener relaciones sexuales? Perdóname si soy maravilloso. ¿Por qué no? No, porque a veces el obstetra me dijo, llámeme si tiene relaciones sexuales. ¿Cómo vas a llamar al obstetra? Marcelo, para preguntarle el obstetra, sí. Pero no, mi amor. ¿A quién vas a llamar? Guarda ese teléfono, ¿vos estás loco? Le voy a pegar un tubazo. Llámame a mí. Él me... Yo soy obstetra. Llámame. No, pero de verdad te digo, porque... Hola, sí, ¿qué tal? Obstetricia 24 horas, ¿qué necesita? No, no, sí, ¿qué tal, doctor? No, estoy acá. Llegué a mi casa. ¿Sí? Hace 90 días que no tengo sexo. Soy un fuego. Ah, ¿cómo vas a decirle eso a una mujer? No, porque generalmente si no, no te dejan. Bueno, perdón, sí, hace muchos días que no tengo sexo. Dígame, ¿sí? Ella está embarazada, tiene que... lo sé, puede tener algún sexo. Puede. Dele con todo. No, pero no me... ¿Dele con todo? Dísela usted. Ay, mi amor, te amo. No, mi amor, te amo. Vos me haces muy feliz. Ay, yo también. Soy la persona que más amo en el mundo.